Más adelante, en el sector que día, estaremos conociendo la nueva moda que se apodera de la Argentina. Y en la Publinota, estaremos con el gerente general de Shredder. Además, en el sector viajemos, nos fuimos a recorrer Buenos Aires. Esto y más en... Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al programa Todo Terreno. Percy... Gran programa el que tendremos hoy, todos los jueves son del sector Viajemos. Exactamente, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, esto es A Todo Terreno y como bien lo han visto vamos a irnos de paseo a Buenos Aires. Che. Exacto, che, gaucho, vamos che, a estar acá. Sí. También vamos a estar conociendo una nueva moda que se está dando en la Argentina, las precisamente, modas. Mira, que todo ha ido temáticamente, ¿no? Toda Argentina, yo realmente cuando vi la nota quedé impactada por algo entretenido de hacer estas bodas falsas que se está dando la nueva moda en Argentina, para que, bueno... Si no nos queremos casar, podemos fingir algo. Exacto. Bueno, no fingir también, ¿no? Porque hay muchos hombres hay que actores, en su vida han utilizado un smoking, ¿no? Y pueden aprovechar esas fiestas para utilizarlo. Alguna vez en la vida, ¿no? Así es. Y bien, Percy, comentarle a toda nuestra gente que tenemos el contenido hoy precisamente en cuanto a Argentina, Buenos Aires, para el tema del sector Viajemos, en la Publinota con Shredder, una empresa que se dedica a que al tema de la iluminación LED, comentarte, y ahora está realizando dos seminarios. Mañana, hoy ya empezó el seminario y mañana también. Ya. Respecto a la concientización del buen uso, el manejo de las instalaciones también. Exactamente. Y es totalmente gratis. Ahorrar energía, pero teniendo más potencia incluso, ¿no? En la iluminación. Exactamente. Y van a estar conociendo al respecto un poco más. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con el qué día? Me parece muy bien. El día de hoy. Vámonos con la siguiente nota, justamente de lo que les estábamos comentando. Las bodas falsas, una nueva moda que se está dando, que inició en Argentina e incluso ya se hizo una en Rusia también. Pero bueno, wow. Veamos la nota. ¿Qué les parece? Solo falta en Bolivia. Las falsas bodas, el nuevo invento argentino para divertirse. Hay novia, hay novio, hay juez, hay salón, hay invitados, vestido de gala, hay mesas, hay barra libre, hay música, pero ¿hay casamiento? No, exacto, una falsa boda. Se trata de un invento que simula tener todas las características de una boda, pero que no lo es. Y que nadie se casa. Eso sí, la fiesta se mantiene. La idea que ya cruzó fronteras surgió de un grupo de argentinos que, cansados de esperar a que alguno de su grupo contraiga matrimonio, decidieron inventarlo. Estas falsas bodas reúnen todos los rituales típicos de una fiesta de casamiento, como son la recepción, el ingreso de la novia, la ceremonia civil, el lanzamiento del ramo, la barra libre y, por supuesto, las infaltables tandas de baile. Pero los que se casan son actores, contratados. Las fiestas temáticas están de moda y el negocio crece día a día. Bueno, mis amigos, ya pudieron ver, las falsas bodas se están poniendo de moda, querida Sol. Qué linda canción, oye. Creo Excelente. Que yo haría una boda temática con este estilo de música de estos Grunge, años del rock. Nirvana. Exacto, donde esta música realmente pegaba. Las bodas temáticas también pegan y me imagino que también acá podríamos implementar en Bolivia como una nueva boda. Hagamos los la primera. Organizadores, Percy Rivera. La primera, exacto. La primera boda la vamos a hacer aquí en Cochabamba. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y enseguida volvemos con mucho más. Esto es A Todo Terreno. La nacionalización representa el desarrollo para todos los bolivianos. Hasta el 2014, la tarifa Dignidad logró beneficiar a más de 1 millón de usuarios, con un monto compensado de más de 487 millones de bolivianos. Ahora, el 82% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. Con nuevas poblaciones energizadas y más de 200.000 beneficiarios, estos son los beneficios de la nacionalización. ENDE, guardianes de la soberanía energética del país.
de fiesta. Ahora todos podemos ganar 5,000 bolivianos diarios. Sí, por cada 10 bolivianos en llamadas que acumules diariamente, recibes un ticket electrónico para participar del sorteo diario de 5,000 bolivianos por departamento. Porque decir una palabra vale más que 1,000 mensajes. Realiza tus llamadas y participa de la promoción Hablar para Ganar de Entel. Haz que tu voz se sienta. Todos somos Entel. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juego. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 10 minutos después de las 7 de la mañana, conoceremos el contenido del Estatuto Autonómico Departamental. A partir del lunes 31 de agosto, aclararemos todas sus dudas y disiparemos sus interrogantes. Rumbo al referendo 2015. Abrir todas las opciones para realzar su estilo de vida es parte del Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva del Hospital Univalle. Experiencia en cirugías, seguridad, ética profesional, cuidado y seguimiento logran que los pacientes sientan la confianza que nuestros profesionales transmiten, contando con el apoyo de la mejor infraestructura hospitalaria del país. Hospital Univalle. Líder en salud. Yo soy Ale Sergi de Miranda y están viendo A Todo Terreno. Continuamos con más, Percy, porque en el sector de la Publinota veremos a Shredder, una empresa belga que por supuesto piensa en nuestra gente y el cuidado que tenemos que tener con el medio ambiente, sobre todo la responsabilidad social. Exactamente, como les mencionamos antes, están muy ligados a esto de la utilización de la iluminación, ¿no? Obviamente, utilizar más potencia, pero ahorrando energía. ¿Cómo es eso? Exactamente. Mira, es algo tal vez contradictorio, pero es cierto. Lo que hacen en todo caso Shredder, que es una empresa que ya tiene su central en La Paz y también en Cochabamba, deciden precisamente manejar el tema de la iluminación en fuentes, edificios, empresas, de una forma segura. Incluso las fuentes, por ejemplo, si algún, igual vamos a ver la nota del sector Viajemos, se ve la iluminación total en cuanto a la Casa Rosada, por ejemplo, la presidencial. Ese tipo de iluminaciones, pero con un cuidado al medio ambiente absoluto, porque sabemos que estas luces, si bien son ahorradoras, tienen un alto índice de contaminación. Sin embargo, ellos dan unos talleres o están dando un seminario, en todo caso, a partir de hoy hasta mañana en el Hotel La Colonia. Todos los arquitectos, entonces, muy interesados y atentos también, en general, ¿no? También, claro, también. Para poder concientizarse de que también tenemos poquitos ahorradores a veces en casita. Exacto. Y hay un lugar específico donde se pueden almacenar. Y bueno, creo que esta Publinota será bastante interesante, porque además ellos, si quieren recabar ustedes mayor información, pues tienen que ir a estos seminarios porque están absolutamente gratis. Excelente, ¿qué tal? Veamos la Publinota entonces, adelante. Shredder, una empresa especializada en iluminación LED, dio a conocer a distintos medios de comunicación las conferencias que está organizando para un mejor manejo de la tecnología ahorradora de energía, en cuanto a la instalación, normas de seguridad y reciclaje, además de las implicancias a nivel salud. Y bien, amigos de A Todo Terreno, nos encontramos con el gerente general de Shredder, una empresa que por supuesto piensa en los cochabambinos y en el tema de la responsabilidad social al asumir que los focos ahorradores son una gran opción para nuestro departamento y también para Bolivia. Coméntenos un poquito, Herwin, acerca de este gran seminario que tendrán en estos próximos días. Correcto. En efecto, nosotros trabajamos, somos especialistas, la empresa Shredder, en lo que es iluminación y alumbrado público, todo lo que es iluminación de exteriores. Y en la actualidad se está presentando las luminarias LED como una gran alternativa de ahorro. Si bien las luminarias LED son una alternativa de ahorro, hay que también tomar en cuenta que hay que tomar ciertas precauciones, adquirir los productos correctos para que no suframos consecuencias. En este caso, consecuencias son bastante serias, que si escogemos las luminarias incorrectas, podemos estar siendo afectados en... perderíamos la vista. Mira. ¿Este seminario a quiénes va dirigido? Este seminario va dirigido a toda la sociedad civil, a todo aquel que le preocupe el medio ambiente, a todo aquel que se interese en lo que es iluminación, pequeño mundo de iluminación. Para estas conferencias, se prevé contar con centenares de visitantes,
puesto que la compañía belga dicta un seminario de capacitación gratuito el 3 y 4 de septiembre en instalaciones del Hotel La Colonia. El costo para todos aquellos que son representantes de la sociedad civil o que son funcionarios públicos es completamente gratis. Sin embargo, si alguna empresa desea mandar a su personal a capacitarse, bienvenidos, pero el costo ahí es de $100 día. Y tenemos un agradable consejo para usted que está en casita, porque si a usted le gusta viajar, pues una gran opción es la agencia turística y operadora también, Mercotours. Ellos se encuentran en la avenida Ayacucho número 552. Pueden hacer un contacto directo al número que aparece en pantalla, el celular 722-52-937 o al teléfono en horarios de oficina al 466-2312 para recabar mayor información, porque ha sido totalmente un éxito este viaje en Cachaca que tuvimos. Lo tendremos la próxima semana en el reportaje, estaremos con varios sectores. Y bueno, también esta operadora realiza viajes a Irlanda, a Dublín. Usted va a poder viajar sin necesidad de solicitar visa a la embajada irlandesa, porque Mercotours tiene una representación con el programa de intercambio de estudios, donde usted va a poder trabajar y estudiar, porque esto sí es posible solamente con la mejor agencia turística, Mercotours. Ahora sí, cambiamos totalmente la música y también las imágenes, porque tenemos que hablar del Instituto Tecnológico Haley Di Carol. Ustedes los encuentran en la avenida Heroínas Casi Lanza. Van a poder hacer su reserva a los números que aparecen en pantalla para agendar una cita y poder inscribirse a estos cursos prácticos de 5 días, 3 semanas, donde usted va a poder aprender a realizar blusas, calzas, blazers, shorts, la línea de pecho también, que están innovando, todo a una sola medida. Además, no se olvide que usted tendrá los moldes originales, porque el Instituto Tecnológico Haley Di Carol maneja todo en cuanto a la calidad, y también el tema de el título en provisión nacional lo manejan en Haley Di Carol, porque el Instituto Haley tiene el tema de la educación superior para que usted confeccione, diseñe y crea sus propias ropas. Pero si tenemos más, junto a Entel. Exactamente, yo estoy hablando con mi mamá y le estoy diciendo que cargue 10 bolivianos, porque la promoción de Entel Hablar para Ganar continúa hasta la próxima semana, hasta el 11 de septiembre. Ustedes pueden ser parte del sorteo de 5.000 bolivianos que se sortean diariamente en cada uno de los departamentos de nuestro país. No se olviden, la promoción Hablar para Ganar de Entel, con 10 bolivianos que ustedes hablen, reciben un ticket para participar de los 5.000 bolivianos diarios en cada uno de los departamentos junto a Entel. Nos vamos a un corte. Vámonos a un corte comercial. Enseguida regresamos con mucho más de A Todo Terreno. Diseña tu futuro desde el primer día de clases en el Instituto Tecnológico Haley Di Carol. Estudia diseño de modas, alta costura, corte y confección, patronaje y confección industrial. Carreras a nivel técnico medio. Se otorgan títulos en provisión nacional. Horarios a elección. Haley Di Carol, la tecnología de la costura a tu alcance. La nacionalización representa el desarrollo para todos los bolivianos. Hasta el 2014, la tarifa Dignidad logró beneficiar a más de 1 millón de usuarios, con un monto compensado de más de 487 millones de bolivianos. Ahora, el 82% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. Con nuevas poblaciones energizadas y más de 200.000 beneficiarios, estos son los beneficios de la nacionalización. ENDE, guardianes de la soberanía energética del país. Estamos de fiesta. Ahora todos podemos ganar 5.000 bolivianos diarios. Sí, por cada 10 bolivianos en llamadas que acumules diariamente, recibes un ticket electrónico para participar del sorteo diario de 5.000 bolivianos por departamento. Porque decir una palabra vale más que 1.000 mensajes. Realiza tus llamadas y participa de la promoción Hablar para Ganar de Entel. Haz que tu voz se sienta. Todos somos Entel. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juego. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 10 minutos después de las 7 de la mañana, conoceremos el contenido del Estatuto Autonómico Departamental. A partir del lunes 31 de agosto, aclararemos todas sus dudas y disiparemos sus interrogantes, rumbo al referendo 2015. ¡Chic, chic!
Abrir todas las opciones para realzar su estilo de vida es parte del Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva del Hospital Univalle. Experiencia en cirugías, seguridad, ética profesional, cuidado y seguimiento logran que los pacientes sientan la confianza que nuestros profesionales transmiten, contando con el apoyo de la mejor infraestructura hospitalaria del país. Hospital Univalle, líder en salud. Soy Coco Chizaca, un comediante aquí de Cochabamba, director de Zona de Humor, y están en este super programa A Todo Terreno. Percy, se viene el sector característico en el A Todo Terreno. Estamos hablando de... Exactamente, los jueves viajemos. ¿Dónde te fuiste? Yo me fui a Buenos Aires hace tiempo. Qué felicidad, pero Buenos Aires, contanos un poquito. Bueno, comentarte el tema de... Lo único feo de los viajes son el tema de poder esperar el transbordo y las horas que se retrasa el vuelo, pero la alegría es poder sobrevolar, pasar esas 4 horas torturosas ahí sentada, pero llegar a una tierra totalmente diferente donde se respira el arte, donde se valora mucho a todos los artistas. Exactamente. ¿Verdad? ¿Qué te parece si nos vamos a ver el Viajemos, un recorrido por Buenos Aires, la hermosa ciudad de Buenos Aires? Vámonos, sector Viajemos. Veamos. Listísima para irnos a Buenos Aires y pasarla muy bien y además conocer los grandes atractivos turísticos que tiene. Su ubicación céntrico de la ciudad, lo extenso de su área y su vista al río hacen de este distrito uno de los más exclusivos en Buenos Aires. La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina. Dentro de la misma se encuentra el despacho del Presidente de la Nación Argentina. Este edificio se encuentra frente a la histórica Plaza de Mayo. Su color característico es el rosado y es considerado uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Momento de hablarles del mejor antro cultural en nuestra ciudad. Les hablo de La Muela del Diablo, donde ustedes van a tener una dosis semanal de rock nacional, además de disfrutar de las mejores cervezas alemanas, las mejores pizzas y también la especialidad de la casa, que son las pastas. No se olviden que todas las semanas hay grupos en vivo. Su dosis de rock en el mejor antro cultural, La Muela del Diablo, en la calle Potosí, esquina Avenida Portales. Así es, Percy, pero les tengo otro agradable consejo, porque hablar para ganar. Vaya promoción que nos regala Entel, porque por cada 10 llamadas, o cada 10 bolivianos en realidad, en llamadas, usted va a poder participar del sorteo de 5.000 bolivianos diarios, porque con Entel, hablar para ganar, todos ganamos. Nos vamos a un corte y al retornar estaremos con el último bloque, la despedida en A Todo Terreno.
Diseña tu futuro desde el primer día de clases en el Instituto Tecnológico Halley de Carols. Estudia diseño de modas, alta costura, corte y confección, patronaje y confección industrial. Carreras a nivel técnico medio. Se otorgan títulos en provisión nacional. Horarios a elección. Halley de Carols, la tecnología de la costura a tu alcance. 10 minutos después de las 7 de la mañana, conoceremos el contenido del Estatuto Autonómico Departamental. A partir del lunes 31 de agosto, aclararemos todas sus dudas y disiparemos sus interrogantes, rumbo al referendo 2015. Estamos de fiesta. Ahora todos podemos ganar 5.000 bolivianos diarios. Sí, por cada 10 bolivianos en llamadas que acumules diariamente, recibes un ticket electrónico para participar del sorteo diario de 5.000 bolivianos por departamento. Porque decir una palabra vale más que 1.000 mensajes. Realiza tus llamadas y participa de la promoción Hablar para Ganar de Entel. Haz que tu voz se sienta. Todos somos Entel. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juego. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hola, soy Andrea Rincón y estás viendo A Todo Terreno. Bien, nosotros queremos despedir el programa junto a los mejores. Estamos hablando de Halley de Carols con Milly Boutique, porque ellos se encargan de nuestro arreglo en cuanto a la vestimenta todos los días en esta oportunidad, con un tono bastante fresco. Se acerca la primavera, todos vamos con los colores de moda, muy colorido. Milly Boutique se encuentra en la avenida Ayacucho, esquina General Acha, y van a poder lucir fenomenales. Mira qué lindos tonos, esta blusita muy holgadita, muy linda, animal print también, con pequeños detalles en tonos muy fosforescentes. Pero se viene, ¿no? Exacto, sí, bellísima. Nueva temporada. Y tenemos algo en común, Percy, porque nos arregla Jewel Estilista. Exactamente, para un cambio de look trascendental, para un corte de pelo, para un tinte, para un laseado, usted se dirige a Jewel Estilista, los especialistas en belleza. Ustedes los van a encontrar en la calle Salamanca, esquina Crisóstomo Carrillo, en la acera noroeste. Ahí los van a encontrar ustedes para hacerse un buen cambio de look, Jewel Estilista. Pero damos un agradable consejo a nuestros amigos, porque ahora nos encuentran en Facebook y también en YouTube con A Todo Terreno Cochabamba. Que no se olviden suscribirse a nuestro canal y darle muchos likes, muchos me gusta. No se olviden que en el canal de Facebook, en la página de Facebook, vamos a estar promocionando muchas novedades. Así que denle un like todos los días, búsquenos. Exacto. Y nos sintonizan mañana. No se olviden, tenemos el personaje Alfredo Coca, el maestro del charango. Hasta mañana. Chao.